De acuerdo con el propio Banco Central, los préstamos al sector privado en el comienzo del mes en curso sumaron 8.3 billones de pesos, lo que representa apenas el 32% del total de los depósitos en el sistema financiero. Se trata de la proporción más baja desde el año 2004. En realidad, el deterioro arranca en el 2017, cuando el sector privado, los préstamos orillaban el 64%. A partir de allí hay una tendencia decreciente y desde entonces hasta ahora se han perdido nada más que 32,7 puntos porcentuales.